aguantar esto. Irónico. Estamos aquí abajo intentando llegar más allá de las estrellas. Todos debemos hacer nuestra parte, Padawan. Da igual nuestro lugar. Supongo.
¡Aplauso! Eliminando. Muerte del objetivo inminente. Reiniciando protocolo. Resistirse fue inútil. ¡Ayuda!
Un estimulante, por favor, colega. No se acaban. Sométete.
llegando al objetivo. Vamos a enseñarle esto a Zeta. Un estimulante, bebé. Hola, Scuba. ¿Algo interesante bajo la superficie hoy?
Estos extraños climas tienen a una misteriosa habitante, la merodeadora viscosa. Les encanta acurrucarse en los rincones más acogedores del mar. Pero ojo con Scuba, Steph. Bien, creo. ¿Sabes? Yo era famoso por mi talento atrapando merodeadoras. Ah, rapaz, ya sé lo que vas a decir. Scuba, solo valoraron tu habilidad para pescar porque eres paticorto. Y sí, puede que tengas razón. Pero intentar meter un besalisk en la guarida de una merodeadora es como meter una ostra en un dedal. A mí me parece bien. ¿Te interesa que te cuente una historia? ¿Por dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! El macabro Capitán Wet, su tripulación y un servidor huimos a bordo de la goleta pirata de los Céfiros Inmundos. Pues bien, en cuanto despuntó la mañana supe que algo no iba bien. Wan Yek no podía mirarme a los ojos. Su barba podrida desprendía un hedor espantoso. Un augurio del peor de los destinos. Wan Yek tomó el timón. Y tras recoger los anclajes, volamos hacia el espacio profundo, poniendo tierra y estrellas de por medio con esos piratas. Pronto nos vimos en las inmediaciones de la ruta comercial perleviana. En cuanto el capitán levantó la mano del timón, cogió su arpón y me miró, como gato tuca famélico que acecha a un arenque. ¡Scuba! Espetó el infame capitán. ¡Te has vuelto blando como el ombligo de una ostra! Si no puedo confiar en que atravieses a un Quarren armado con tu arpón, ¿cómo pretendes que confíe en ti cuando debas ensartar al gran pez bobo? Sí, mi indecisión me jugó una mala pasada. A pesar de mis súplicas furibundas, el capitán echó por la borda al pequeño Scuba en una cápsula de escape. Lo último que vi fue su espantosa sonrisa, torcida como el espinazo de un barquero. Y así mis días en el Rezón terminaron con un jarro de agua fría. Sentado a solas en una cápsula en el espacio exterior, sin más compañía que una lata de bacalao rancio. Ya te contaré, rapaz. La desesperación. El hedor. Era tal que aún ahora me revuelve las tripas. Gracias, colega. Eso.
Seguro que Zeta recupera los datos de este disco. ¿Empezaron a brotar cuando se fue la República? En fin, a caballo regalado. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Qué horrible! Llevan mucho tiempo aquí. Está cerrada.
¿Dónde está? ¿Dónde está Daganguera? No sé. No pudimos encontrarlo. Pero asesinó a Jedi. Debe responder por sus crímenes. Tú eres fiel a tu código y yo me debo al mío. Y a él se lo debo todo. Pero a ti no te debo nada. Estaban estudiando las proliferaciones. Y estudiando más a fondo la biomateria cobodiana. Su fascinación por este planeta era inmensa. Debió ser durísimo abandonarlo y dejarlo todo atrás. Venga, vámonos de aquí.
¿Dónde está? ¿Dónde está Daganguera? No sé. No pudimos encontrarlo. Pero asesinó a Jedi. Debe responder por sus crímenes. Tú eres fiel a tu código y yo me debo al mío. Y a él se lo debo todo. Pero a ti no te debo nada. La República debió de usar esto para llegar a la superficie. Intuyo que no abrirían un boquete en el techo cada vez que quisieran subir o bajar. Tal